Estimados hermanos, a radioyentes y bueno, televidentes en este caso, y todos los que nos están escuchando o viendo, les informamos en forma muy especial que en estos días, en todo este mes de julio, tenemos diversas celebraciones también grandes, no solamente cívicas que tenemos día mes de la patria, pero sí religiosas, como decíamos. Por una parte tenemos la festividad de San Francisco Solano, el día 14, como estamos celebrando. Después, el día 15, San Buenaventura. Y el día 16, sobre todo la Santísima Virgen, esa advocación del Carmen. Posteriormente también otras celebraciones, otros santos. Pero lo que nos interesa ahora es resaltar la figura de un gran santo franciscano, que es el día 14 de julio, San Francisco Solano, cuya imagen tenemos aquí, y que fue un santo que, si bien fue de España y tuvo este carisma, diríamos, este afecto por difundir la palabra del Señor y enseñar la doctrina cristiana, fue un gran misionero, gran apóstol allá en España mismo, y después cuando logró venir a América para ser misionero también, estuvo aquí en San Francisco y realmente tuvo un gran apostolado. Podemos decir, estamos de acuerdo a la biografía de este santo que vemos, en 1600, la década de 1600 a 1700, y vemos que este santo es español, nace en Montilla y muere aquí en Lima, en San Francisco. Justamente tenemos el lugar donde murió, la celda donde vivió y murió finalmente. También sus reliquias. Este santo se caracteriza porque predicó en España y justamente en el periodo en que hubo una gran epidemia, como ahora en este caso, también él con otros hermanos atendían a los enfermos. Y uno de los hermanos que se contagió y murió, pero él no murió y siguió más bien en su espíritu apostólico y continuó viniendo aquí a América. Lo interesante de este santo es que llega y recorre, estando en Lima, recorre también Trujillo, recorre Jauja, va por el Cusco, va por Puno, Arequipa también, y también en Bolivia, pasa al Tucumán, Paraguay, y luego realiza grandes milagros en su vida y procura bautizar y predicar y enseñar. Estudió naturalmente la lengua quechua, y trató de asimilarse y de apoyar a la niñez y sobre todo a los mayores. Se valió de un instrumento, el rabel, o era un tipo de violín, que así se lo representa en sus imágenes, porque realmente como un instrumento único, especial, llamó la atención porque no se conocían ese tipo de instrumentos y por lo tanto tiene su característica. Lo interesante que podemos ver es en su vida que predicó en Trujillo con gran éxito, incluso con espíritu profético anunció muchas cosas que iban a suceder y efectivamente sucedieron. Y lo más típico e interesante en Lima es que un día, según nos narra su biografía y en su vida, dice, el padre Solano pedía a la gente que se arrepientan, que en Lima había muchos pecados y que si no se arrepentían y no pedían misericordia, la ciudad se hundiría, porque efectivamente por ese tiempo se había producido un fuerte terremoto en la ciudad de Arequipa y Arica, en el sur del Perú. El padre Solano empezó a predicar en este sentido, a indicar de que en Lima, por ser una ciudad central y enriquecida efectivamente por el dinero, por las minas que tenía el Perú,
y el Perú era muy famoso porque enviaban mucho dinero, oro y plata a Europa, pues también en Lima había lujos, había vicios naturalmente. Entonces, a media tarde, el 21 de diciembre, nos dice en su biografía, en 1604, acompañado de Fray Mateo Pérez, salió del convento con dirección a la Plaza Mayor, que está cercana precisamente, pidiendo se encomienden a Dios y que de esa forma hacían un gran servicio a nuestro Señor. Vino a la hora de las 4 a la plaza pública, así se nos narra, acudió tanta gente para oír la palabra de Dios. Allí en la plaza pública, con una voz muy fuerte, les expuso la carta primera de San Juan 2:16. Todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, lo cual no es del Padre, no es de Dios, sino del mundo. Nos narra pues su biografía que predicó con tanta unción que la gente entró en arrepentimiento. Les explicó que a causa de los pecados en Arica y en Arequipa se produjeron el terremoto y los diluvios que se venían dando en Lima. Si no hay arrepentimiento, decía, si no hay penitencia, si no se pide clemencia, Lima se hundirá en su ruina moral, se hundirá espiritualmente. La prédica era con tal fervor que la gente que lo oyó entró en arrepentimiento, se conmocionó e hizo lo que les había indicado el santo. Al término de predicar, recibió muchísima gente al convento, ingresó el santo al claustro con mucha vergüenza y profunda humildad. De este sermón, dijo el canónigo Bartolomé Menacho después, aun cuando no hubiesen más que esto en su vida, era un gran servicio que a Dios había agradado. Vemos, estimados amigos y hermanos, que este gran santo fue canonizado, fue también declarado patrono de Lima, y para nosotros es un ejemplo de misionero. Ahora que estamos hablando con que todo cristiano debe ser misionero y debe salir incluso a las periferias, este santo ya recorrió, efectivamente recorrió a pie y en como pudo, a mula, a pie generalmente, y hasta por la parte de la sierra, los caminos que se tenía antiguamente, y llegó también hasta Tucumán, donde fue superior, y ahí hizo gran apostolado. Hay muchos milagros que se narran de él, por ejemplo, cuando estaba también con los animales, con los toros, dominó, domesticó, diríamos, o apaciguó a un toro que se escapó cuando estaba en un ruedo de una pelea, que sobre todo era corrida de toros. También en muchas oportunidades cuando curó a enfermos y también bautizó a muchas personas. Creo que es importante para nosotros que ahora vivamos esta experiencia espiritual, y así como en ese tiempo había corrupción, aquí hay otro tipo de corrupción, y nosotros hemos de pensar que el Señor también no diré que nos amenaza y nos castiga, pero que nos llama la atención. En efecto, las desgracias que hay en la vida suceden precisamente porque las hemos causado nosotros o porque tienen un objetivo especial para llamarnos la atención y sobre todo llamarnos a penitencia. Nosotros, hermanos, como cristianos, sobre todo ustedes, radio oyentes, televidentes, procuren o procuremos todos vivir más a fondo nuestra fe. Y lo que generalmente se insiste mucho, además de la fe en Cristo, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todo lo que la fe cristiana nos enseña, también hemos de acercarnos a Dios mediante los sacramentos. Parece que nos olvidamos del bautismo de los niños o adultos. También nos olvidamos a veces de la confirmación, incluso hasta del matrimonio,
ya muchas personas, muchas ya conviven simplemente y solamente se defienden y presentan a su pareja, pero no a su esposa o a su esposo. Y esto no está bien para nosotros, creyentes cristianos, católicos. Por eso recordamos que Francisco Solano insiste en este tipo de moralidad que hemos de tener. Estimados hermanos, en conclusión quisiera recordarles que hay como cuatro líneas que nuestra fe nos exige, que son en primer lugar los 10 mandamientos. Nosotros, San Francisco Solano, insistía en la doctrina cristiana. Todos los predicadores, toda la evangelización está en el conocimiento de la doctrina cristiana, conocimiento de los 10 mandamientos, ya los conocemos. Luego, el conocimiento y también y práctica del mandamiento de la caridad, mucho más en este tiempo de pandemia en que se ha generalizado la pobreza, también la necesidad material, hasta el hambre, y se están instituyendo muchísimos comedores, ollas comunes para ayudar pues a la población, y cada uno los que podemos debemos colaborar con lo que podamos, con víveres o como se pueda, para que también las otras personas tengan este servicio. Y luego también hemos de vivir un poco más integrados a nuestras parroquias. Sabemos de que nuestra fe no podemos vivirla solos, sino organizados en las parroquias. Por eso la Iglesia está organizada a nivel internacional con el Papa, a nivel nacional con las conferencias episcopales, y en cada país con los obispados, y en cada obispado está organizada por parroquias, y cada parroquia en los grupos, hermandades o asociaciones de fieles o hermandades también, y nosotros procuremos participar ahí. Eso no se nos pide, que vivamos precisamente en este tiempo. Se está preparando la evangelización con motivo de la pandemia y la pospandemia, que tanto nos hace pensar y nos ha preocupado todo este año, el año pasado y todavía el presente. Y finalmente, hermanos, se nos insiste que cada uno de nosotros, en el lugar, en la condición, en el estado que nos encontremos, cumplamos lo que Dios nos ha puesto y a lo que también nos hayamos comprometido. Esta es, hermanos, la enseñanza, y Francisco Solano, el patrono de Lima y también patrono de los misioneros y los evangelizadores, pues nos proteja, interceda por nosotros y mande otros predicadores, nos haga sentir la importancia que tiene el conocimiento de nuestra fe y sobre todo acercarnos a Dios para merecer esta gloria a la que Él ha llegado después de su canonización. Bien, estimados amigos, gracias por vuestra atención. Y sigamos, pero sí les invitamos a quien es aquí en San Francisco Solano, en el templo de San Francisco de Asís, en Lima. Todos los 14 de mes siempre tenemos en la noche, a las 7 de la noche. Y mañana concretamente, o digo el 14 de este julio de este año 2021, tendremos también un culto especial. No obstante, la pandemia y tal vez el protocolo que hay que observar. Estimados hermanos, invoquemos. San Francisco Solano tiene una oración muy hermosa que todos nosotros ya hemos escuchado, y se nos dice: ¿qué tengo yo, Señor Jesús, que tú no me hayas dado? ¿Qué sé yo que tú no me hayas enseñado? Perdóname, Señor, los hierros que contra ti he cometido, pues me criaste sin que yo lo mereciera, y me redimiste sin que yo te lo pidiera. Mucho hiciste en criarme, mucho en redimirme, y no serás menos poderoso en perdonarme. Estimados hermanos, que San Francisco Solano nos proteja intercediendo ante el Señor. Y así sea, hermanos. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.